¡Bravísimo! Ella llegó sencillita, lo primero que agarró, un brillo, y se convirtió en eso que vamos a ver ahora. Así no. ¿No necesita más? Sí, señores, nosotros vamos cerrando con un gran broche. Broche de oro. Sí. Pues ha llegado a nuestro set un gran talento, una mujer hermosa, echada para adelante, ejemplo de perseverancia, arrolladora, dueña de una sonrisa que irradia tranquilidad, felicidad. Aquí en todo el país conoció por su talento y carisma como presentadora. Llega para hablarnos de familia, de aceptación, de amor propio, de emprendimiento. Recibimos con un bravísimo enorme a Ana Milé Gutiérrez. Ella no es Ana Milena, ella es Ana Milé. Así quedé. Así quedaste. Bienvenida, Ana Milé, ¿cómo vas? Ay, bien, gracias. Me encanta hablar de emprendimiento. Si vamos a hablar de eso todo el tiempo que tenemos. Tenemos un buen bloque. Porque eres la hada madrina de los emprendedores. Entonces, por supuesto, no nos van a perdonar si no hablamos y ayudamos a los emprendedores. Pero queremos arrancar... Por otro lado. Por otro ladito. Okay, sí. Porque es que si te quiere la mayoría del país, la mitad que está trabajando en ello, pues cómo no te van a querer los tuyos. Sí. Y ellos han querido manifestarse con dedicatoria. Sí. Ay, ay, ay. Te van a dedicar canciones con bonitos mensajes y arrancamos con esta primera que es muy especial para ti. Por favor. A ver. Hola, mami. Bueno, yo aquí ya tengo la lágrima en el ojo, ¿no? Pero funciona. El día de hoy, mami, te quiero agradecer por la calidad de mujer y por la calidad de madre que siempre ha sido para mí. No solamente en enseñarme valores y en formarme como persona, sino también apoyarme como una amiga. Y nunca decirme que algún sueño me quedó pequeño. Nunca decirme que no tenía las habilidades para hacer cualquier cosa que yo me propusiera. Y por eso también te quiero dedicar una canción que se llama Me Dediqué a Perderte, de Alejandro Fernández, que es una canción que tú y yo nos conocemos perfectamente, porque desde que yo estaba chiquita y la cantábamos en el carro, o ya sea ahorita un poquito más grande, tomándonos una copita de vino y charlando de la vida. Ajá. Cada que la escucho me acuerdo de ti y me haces muchísima, muchísima falta. No. Te amo con todo mi corazón, mujer de mi vida. ¡Ay, Dios! Me dediqué a perderte. Ay, no, pero estoy entrando y llorando. Ella comenzó estudiando negocios internacionales, después comercio y ahora está estudiando una carrera que se llama Business Communication. Entonces terminó combinando lo que vio un poco que mamá construyó durante todos estos años, que es poder, o sea, lo que ella quisiera además es contar esas historias empresariales y demás, que es un poco lo que yo hago ahora. Ah, mira. Entonces escribe divino, habla chévere. Y esa canción, más que por la letra, es porque efectivamente cuando ya nosotros decidimos tomar unas copitas o algo así, ya como la amigas. Cantamos a grito herido. ¿Sí? Qué bonita relación, son amigas. Somos súper amigas, pero cuando tengo que ser mamá, y tengo que jalar las orejas, pues... Ay, pero yo creo que esa niña talita no hay que jalarse. No, ella lo dijo, me formaste en principios, en valores, y a veces esa formación en la milenio, yo que soy papá de un niño de 5, a veces exige un ey. Sí. Pilas. Ay, sí. No, esa autoridad. Es un tira y afloje. Yo te doy libertad, te voy mostrando el camino, pero también hay que dejar que se tropiecen, ¿no? No podemos ser tan controladores. Que se estrellen. Sí, hay que... ¿También? Sí, también, y sobre todo en el amor. No toquemos ese vals. Sí, yo sé que usted no está preparado para esa conversación. No, hombre, no. Imagínate, para la primera tusa de La primera tusa de Fabricio, no me la imagino. Ahí voy a estar para apoyarte. Gracias, Ana Mile, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Vamos a ver qué viene. Soy una mamá muy orgullosa de mis hijos. Ellos me dieron este amoroso título. Hoy, hija mía, especialmente quiero decirte que eres un ejemplo para el mundo, que has sido en tu recorrido una guerrera de armas a tomar, pues siempre estás abriéndote el camino lo más recto posible hasta lograr tus propósitos tan anhelados. Traes dentro de ti una combinación de dones donde siempre estás escudriñando para sacarlos a flote, pero lo más hermoso que me encanta y me hace feliz es que todos tus esfuerzos van acompañados con una linda intención: apoyar y dar lo que puedes para que otros aprendan y surjan también. Y hoy me uno a esta dinámica de canciones. Fue un poco complicado porque a Mile le encanta la música. Ella siente la música. Pero bueno, me fui por esta porque en esta canción allí reconfirmo que todo lo que ella hace, que todo lo que ella se propone, lo quiere hacer con todos los detalles, con todo su esfuerzo. Es una mujer muy, muy inteligente.
¡Ah! ¡Ah! ¡Es lo que escogió! Se fue bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Canta, animar! Cuando yo estaba en día a día, en algún 31 de octubre, en vez de disfrazarlos, había que representar un personaje. Okay. Y yo busqué y busqué y busqué y dije, quiero algo divertido. Y llegó esa canción. Entonces, claro, era caracterizarnos. Yo ni me la sabía, me tocó aprendérmela, estudiarla. Y pero hicimos toda la mímica con bailarines y todo. Teléfono puesto y tal, ¿no? Es dificilísimo. Pero cuando uno le gusta bailar, sí. Marcelo, cuando uno ha vivido toda la vida en Cali. Uno se lanza. Y le quedó marcado, ven, yo quiero saber, ¿nos equivocamos de foto con tu mamá? Sí, no, no puede ser esa tu mamá. Esa es mi madre, que te tuvo a los 10 años. Preciosísima. ¿Qué es esta mujer? Sí, pero... No, mi madre me tuvo a los 18 años, claro, me tuvo muy chiquita, pero mis amigas cuando la dejan de ver y la ven ahora dice, ¿qué hace? Que nos dé la receta porque esa mujer se ve preciosa todavía. Está sí, en un sí, momento sí, increíble. Sí, dos valores resaltó ella de ti. Uno que me quedó sonando, la rectitud, uh-huh, y otra la buena intención de corazón. Tú no haces esto que vamos a hablar más adelante en un bloque de los emprendimientos por figurar, sino que realmente lo sientes y tienes empatía por esos emprendedores. Así es. Ana. Sí, bueno, la rectitud es algo que aprendí en casa. De hecho, a veces soy demasiado recta, pero que creo que no está mal. Lo que pasa es que uno en la vida va aprendiendo que no todos somos así. Sí. Y en cuanto al apoyo, pues es que yo creo que uno no está aquí para pensar solamente en uno. También tenemos que pensar en los demás. Tenemos que pensar que hay un montón de gente que si tú puedes hacer algo, digamos, desde el periodismo, que es mi rol, si tú puedes hacer por algo por la gente desde ese rol, pues yo creo que tú ya tienes la felicidad, sí, tú tienes la alegría, eso le llena a uno el corazón todos los días y así es que yo me recargo cada día. Ese es el secreto de la felicidad. Encontró el propósito de vida, ahí sí, ayudando a los demás. Bueno, las amigas también dicen, ¿ah, sí? Yo quiero estar. Ay, qué miedo a las ver, amigas. Qué miedo las amigas, vamos a ver quién aparece. Hola Mile, bueno, tengo un poquito de tiempo para hablar de este ser maravilloso. Hemos pasado por ser compañeras de pasarela, amigas, socias y ahora hermanas del alma. Por casualidades de la vida nos conocimos y ya llevamos más de 20 años soportándonos, aguantándonos, mentiras al revés, apoyándonos, queriéndonos, riendo, llorando, pero sobre todo extrañándonos. Extraño esas tardeadas, esas charlas eternas con vino, con café y con postrecito. A mí, sabes que te quiero, que te adoro y que te admiro como mujer, como hija, como amiga, como hermana. Pero sobre todo como profesional, inalcanzable, juiciosa, super pila. Una canción, yo sé que me vas a matar, pero es que esta ay, canción es inevitable no acordarme de Milena con Sobredosis de Romeo Santos. No por la letra, sino por el ritmo. Nos encanta la bachata. Sí, sí. Amy, te quiero muchísimo, te extraño. Saludos de Lolita. Oh. Chao. Ay, soy súper bachatera, me encanta bailar bachata, pero efectivamente es más como por el ritmo. Ahora, mi bachatero favorito es Juan Luis Guerra. ¿Ese fue el que creó el camino? Claro, fue el pionero de la bachata. Tiene unas bachatas buenísimas. A veces cuando la gente dice, no, qué pereza una bachata. Es que una bachata con Romeo Santos, que a mí Romeo también me parece un hit. Pero yo digo, no, una bachata de Juan Luis Guerra, una bailadita de bachata. No, eso... Ah, mire, o sea, ¿no? Debería. Marcelo, el que cuenta pierde. El que cuenta pierde. El que cuenta pierde. Yo ya perdí con la bachata. Para un poco de cosas. Hay que dejarse llevar. Bueno, y también llega la tocaya. ¿Qué? La tocaya. No puede ser. A mi bella, cuando me pusieron esta tarea de que pensara porque Ana Milena Gutiérrez Gómez es importante en mi vida, se me vinieron un montón de pensamientos y sobre todo de sentimientos. Yo tengo demasiada gratitud con la vida y contigo que hagas parte de la mía, porque hemos vivido juntas un montón de cosas buenas, otras no tan buenas, pero todas nos han permitido crecer montones. Valoro mucho cada abrazo tuyo, cada palabra, cada sonrisa y cada lágrima que hemos compartido durante todos estos años y por eso te quiero decir que te quiero con el corazón. Me haces una falta enorme, no tienes ni idea, pero te quiero montones. Y una de las formas en las que siempre te recuerdo es cuando fue una canción que marcó un viaje que hicimos con Claudia. Es un viaje inolvidable de las tres. Y bueno, escúchala y yo sé, sabrás de qué te estoy hablando. Te quiero, mona. ¿Cuál? Te quiero. Ah, sí, es que eso es playita. Ah. A ver,
Subámosle un poquito. Ese viaje de amigas, eso uno lo tiene que hacer en la vida. Sí. Eso hay que hacer. Pero además, algunos dirán, no, un viaje de amigas, qué peligro. Uno de amigas no quiere eso. Uno quiere compartir lo que no comparte generalmente en el día a día, en el medio del trabajo. Pues uno se puede tomar un café, salir, tardear. Pero en un viaje uno comparte con las amigas. Echar cuento, divino. Echar lora, experiencias, sí, descansar. Cantar, a grito herido, pasar sí. Bueno. El viaje de amigas no necesariamente es un viaje de conquista. No, para nada. Amigoterapia. No, exacto. Es sí, eso es terapia. Eso es bueno, terapia. Esta amiga y esta canción no podían faltar. Ay, en esta dinámica, por favor. He llorado mucho ya. Hola, mi Ana, un saludo muy especial desde Cali. Bueno, yo les quiero contar que soy amiga con Ana Milena. Realmente desde que trabajábamos en Noti5, ya nos habíamos visto anteriormente, pero realmente Noti5 fue cuando afianzamos esa amistad. Sumada a eso, pues tenemos varios amigos en común. Entonces, obviamente teníamos más oportunidad de conocernos y de pasarla bueno. Hicimos clic y ese clic ha perdurado hasta el día de hoy, como desde el primer día. Y me sumo a la dedicatoria. Aquí está esta canción para ti, Ana Milé, porque se llama Ana Milé. Ahora sí. Tiene ese nombre tan peculiar de esta mona, de esta rubia, como le decimos muchos cariñosamente, y ha sido pues como una canción motivo de recocha entre amigos, ella misma. Entonces pues es una canción que realmente, más que una dedicatoria, creo que automáticamente me acuerda de Ana Milena, o sea, se me viene flash a la mente. Entonces ahí está para ti, que la disfrutes, un beso. A mí me confunde mucho con Ana María, me dice Ana María, y yo le digo, para que no se le olvide nunca, ¿usted conoce la canción del grupo Nietzsche, Ana Milé? Sí. Claro. Esa soy yo. Con eso nunca se le va a olvidar, y funciona, funciona. Yo hago un montón de propaganda ahí, Ana Milé. Pero la Ana Milena fue desapareciendo con el tiempo y se fue convirtiendo en Ana Milé. Sí, sí, sí. Yo te veo y me nace decirte Ana Milé. Total. Sí, sí, así quedó. De hecho, mis compañeros de noticias, cuando les doy paso, imagínate, en noticiero, formato, serio. Sí, Ana Milé, y a mí me parece divino. No con esa seriedad, ¿no? Pues ustedes saben que el noticiero es distinto. A mí me dicen Ana Milé y a mí me parece fantástico. Me encanta. Sí. ¿Qué haces por el medio ambiente, Ana Milé? Uy, pues en casa. Yo creo que yo soy de las pocas, espero que no sea de las pocas, ¿qué? Pero tengo una basurita chiquitica al lado del lavaplatos solo para los alimentos orgánicos. Ok. Y otras dos aparte. Perdón. Salud, dinero, ya viene. Uy, pero ya viene dinero. Eso. Tengo otra que es wow. Solamente, está bien, a todos nos claro. Da además. Y con este cambio de clima, pues imagínate. Entonces, plásticos, digamos, limpios. Okay. Y plásticos untados, porque las servilletas están untadas. Entonces, no van dentro de los orgánicos, pero tampoco van dentro de los otros. Entonces, tengo las tres basuras. Tú tienes las tres, bueno, sí. Yo no he llegado a la tercera. Y alguien me dijo, lo mejor es cuando esté el reciclador por ahí en la calle, preguntarle ¿qué le conviene a usted más? ¿Qué le sirve? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es la bolsa? ¿Cómo es el color? Porque él es el que está ahí separando lo que uno ya previamente ha hecho desde casa. Y ellos tienen ahí su técnica. Bueno, la hada madrina ha llegado para ayudar a miles de personas, Ana Milé. Yo me imagino que hay una comunidad ya muy establecida que acude a ti para asesorarse, para obtener información y una guía. No solo lo estás haciendo a través de tus redes sociales, también lo haces por medio del canal y ahora con un podcast. Háblanos de toda esa estrategia. Sí, eso realmente comenzó en mis redes sociales en pandemia, cuando en medio de momentos, digamos, tan difíciles, de tanta frustración y de desesperanza, pues yo me la pasaba todo el día pensando qué podemos hacer para hacer algo bueno, o sea, es decir, para salir un poco de esta situación y ayudar a la gente. Y ahí se me ocurrió, porque yo venía ya hablando, yo presentaba un programa en Telepacífico que era de emprendimiento y ahí empecé a enamorarme de esa labor que es tan dura. Entonces dije, pues hagamos algo con los emprendedores. Y ahí yo empecé a crear, le puse Salvemos a los Emprendedores en las redes, hablé con varios emprendedores que ya conocía, oiga, cuente su historia, de pronto mis redes le van a servir, tal vez le sirvan. Una cosita, alguna compra, alguna venta le va a funcionar. Vale. Ahí arrancamos y cuando mi jefe vio la sección, me dijo, no, esto hay que llevarlo al noticiero. Y eso fue, yo nunca me imaginé lo que
logramos, o sea, lo que se podía lograr y lo que alcanzamos a lograr. Te quiero decir que yo sé, y hoy los emprendedores me lo dicen, usted me salvó la comida en mi casa. ¿Qué? Sí. Porque hubo gente que papá y mamá se quedaron sin trabajo y tuvieron que emprender con la receta de la abuela, literal. Es decir, la abuela me enseñó a hacer arepas. Esto lo aquí hace todo el mundo bien. Se puso a hacer arepas. Uh-huh. Y entonces, y vender la arepa era pues, para comprar la comida. Sí. Si tú te quedas sin trabajo, que mucha gente se quedó sin trabajo en ese momento, y en ese momento no lo dimensionaba porque el afán era qué historia vamos a sacar al día siguiente. Y empieza a mandar la gente historias. Claro, yo lloré, sonreí, pataleé, grité, pasé por todas las emociones durante ese momento. Conocí unas historias duras de gente que vivía en el Huila y había venido a Bogotá a hacer una diligencia o a vender su producto. Tengo la historia de un emprendedor en un café y vino a venderlo y se quedó encerrada acá. Y con 10 bolsas de café, mientras su papá se quedó en el campo solo. Era conocer esas historias era muy duro y decía, la necesidad está a la vuelta de la esquina. Entonces esto se empezó a fortalecer. Luego ya cuando empezó a pasar pandemia dijimos, bueno, ya no es salvemos a los emprendedores, sino del lado de los emprendedores para seguirlos apoyando. No solamente a los que están pasando un momento porque muchos recuperaron su trabajo, sino porque siempre los emprendedores, es más, creo que nunca se había hablado en televisión tanto de emprendimiento y se habían contado tantas historias de lo que somos aquí el 90% de los colombianos que somos emprendedores y que movemos la economía del país. Bueno, hay películas acerca de esto, la cadena de favores, el ayúdate, que yo te ayudaré, pero hay un principio que dijiste al principio, que es un principio bíblico, y esto respetando cualquier tendencia espiritual o religiosa, que hay gozo en dar. Tal vez esa es una clave de la alegría, de la felicidad, de encontrar, como decía Sandrita, el propósito de vida cuando te despojas de ese egoísmo y dejas de mirar tu ombligo y dices, bueno, vamos a empezar a repartir esas bendiciones. Ese gozo es constante, es parejo. Claro, es que es la habilidad y la posibilidad y oportunidad que tú tienes en beneficio de otros, no en el mío. Yo tengo mi trabajo y bueno, trabajo todos los días para mantenerlo. Claro, y madrugamos todos los días. Madrugamos y trabajamos duro, pero yo ya tengo mi trabajo. Pero hay un montón de personas que están todo el día pensando, ¿cómo voy a hacer yo para que mi negocio se fortalezca, se consolide, crezca? Entonces, si yo tengo la oportunidad de darle voz a ellos, ¿por qué no hacerlo? La voz mía ya está, ¿no? Uno ya está ahí. Sí. Pero realmente la que necesitan son los que no tienen la posibilidad de estar en un medio de comunicación tan grande para llegarles a miles de colombianos a decirle, mire, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo produzco con tanta pasión y con tanto cariño. Bueno, emprender no es tarea fácil y bien, ya lo sabes tú. Así que con tu experticia en estos años ayudando, ya debes de tener alguna información que puedas compartir con los emprendedores que nos están viendo. Claves para emprender. Bye, Ana Milé. No, el bye tiene que ir, ¿eh? Digo, bye, todos los emprendedores que he conocido. Todo es bye. Ellos, sí, claro, porque ellos son los que en última le dicen a uno cómo es la cosa. Yo creo que esencial, y lo hablaba en estos días con nuestro gran Diego Guarnizo, que también es un gran emprendedor. Por favor, el de la diseñador. Moda. Sí, señor, es un gran emprendedor de la moda. Decía, no hay que tener miedo. La cultura del fracaso es mundial, pero en nuestro país, en Latinoamérica, da pavor fracasar. No hay que pensar en que vas a arrancar un negocio y ya vas a fracasar. Ahora, el fracaso viene de la mano. Uno sabe que cuando emprende, cuando arranca un negocio, pues fracasar viene a la vuelta de la esquina. El tema es qué hacer para no llegar al fracaso. Y en esas hay otra clave, que es, usted comenzando un emprendimiento tiene que trabajar 24/7, tiene que ser todero, usted aprende a ser, ¿no? Contador, financiero, community manager. Mensajero. Que cargo a mercadeo. No, domiciliario. Mensajero, domiciliario, todo. Pero está bien que lo aprenda a hacer, hay que aprender a hacer de todo. Pero además hay que entender que en algún momento hay que delegar. Es decir, yo ya esto no lo puedo hacer solo, yo necesito a alguien que me acompañe. El negocio va creciendo, claro, y las exigencias van aumentando. Sí, y es decir, un poco de mi rentabilidad la tengo que dar a otro para que el negocio pueda crecer y se pueda fortalecer. Y quizás también lograr en ese proceso ya consolidar un equipo de trabajo y estudiar. El emprendedor tiene que estudiar, sí. Tiene que aprender,
a emprender. Y tiene que rodearse de expertos también en algún momento. De mentores. ¿No? Exacto, de mentores, sí, de una, sí, un sí, buen sí. contador, un buen financiero, porque sí. a veces la familia opina y se mete, yo haría pero esto. Pero ¿sabe qué es lo mejor, Marcelo? Que no solamente es, yo tengo que pagar pues un contador, bueno, sí, en algún momento hay que hacerlo. En algún momento. Pero hay un montón, hoy en día, de mentores en las diferentes instituciones y universidades que están dispuestos a acompañarte en el proceso. Ya hay esos programas. Yo lo he hecho en algunas ocasiones. Te acompaño o te enseño a comunicar tu negocio, porque a los emprendedores a veces les cuesta saber contar su historia. Eso lo hemos entendido además en la sección. Entonces, como te cuesta contar tu historia, yo te enseño a contar tu historia y estoy dispuesto a acompañarte en el proceso. Y hay gente que está dispuesta a hacerlo. Bueno, persistir es la palabra que hay que tener en cuenta, porque ¿qué porcentaje de fracaso tienen los emprendedores? Tú más o menos sabrás los que de una... arranca el negocio y va subiendo, pero la mayoría caen y tienen que inventarse otra estrategia y vuelven a caer. O sea, no es solo hay que tener un buen producto ni tener un gran don de servicio, sino hay que tener otras herramientas para que salga. Sí, el porcentaje es muy alto y de hecho con esto he aprendido mucho también con las cámaras de comercio, porque una cosa es pasar los 3 años, otra los 5 y otra los 10. Son muy pocos los emprendimientos que logran pasar los 10 años. El fracaso va muy de la mano justamente de no apoyarse en ese proceso. Ahí es donde uno pedir ayuda se hace esencial. A veces el emprendedor se queda solo y quedarse solo es prácticamente tener el fracaso a la vuelta de la esquina. Entonces usted tiene que pedir ayuda, pídala. Y no siempre la familia es la mejor ayuda, porque uno dice, oiga, es que le cuento que imagínese, me está pasando, y la familia lo habla desde el corazón. Sí. No, usted necesita una persona que lo acompañe, que incluso le diga, lo que usted está haciendo no está bien, tiene que cambiarlo, tiene que cambiar su marca. Y dice, ay, pero es que la marca es en honor a mi abuela. Y... ay, no, tiene... además no, la familia... ¿Están dispuestos a eso? Como la familia generalmente está en otras décadas todavía regada, no, emplece. Deje de inventar, va a arriesgar lo que le queda de la platica. Entonces, también esas cosas, esos consejos. Claro. Y usted va a dejar ese trabajo y la estabilidad que tiene por emprender. Ahora, se viene una generación, muchos de los pelados que se están graduando quieren emprender. Pero también es importante ser empleado y aprender a ser empleado. También. Tú cómo eres jefe si no sabes ser empleado. Claro. Y vivir, todo lo que eso trae. Y vivir esos procesos, porque por ejemplo ayer estaba aquí Johnny Rivera y hoy emprende, tiene su equipo, su estudio de grabación, canta, pero él nos contaba la historia, yo vendí perros, vendí hamburguesas, sí. Hice de todo para entender y tener esa coraza y esa experiencia para después cuando emprenda diga, bueno, yo sé cómo funciona y tener esto. Tener la nobleza de un jefe. Y yo sé la necesidad del mercado. Jefe. Las redes sociales se han convertido en una herramienta más. No. Para mostrar, fundamental en los tiempos de hoy. Hoy es todo. El emprendedor que no está en medio del comercio electrónico, del e-commerce, no está en nada, pero además tiene todas las posibilidades de hacerlo. WhatsApp, Instagram se ha convertido en dos redes sociales. Digamos WhatsApp, por ejemplo, para los tenderos, que los tenderos también son emprendedores. Entonces WhatsApp, ellos ya le llegan a usted a través de ahí. Claro. No está esperando a que la gente llegue a la tienda, sino que usted está como tienda llegando a través de, ¿qué necesita? De una página. Hoy está barata la papa. Sí, yo le mando la promoción de hoy y se la mando a través de WhatsApp. O le mando con un domiciliario el mercado a su casa, me lo transfiere por estas plataformas tan cómodas que hay, o sea, el mundo digital. Las herramientas están. Sí, ha ayudado mucho. Exactamente. Y una red como Instagram también. Entonces, ahí ¿qué viene? Ahí viene el poder de la comunicación. Entonces, nos hemos encontrado un montón con que hay emprendedores que no tienen una buena comunicación directa por Instagram. Entonces, tú te antojas de un producto y empiezas la conversación, pero si tú sueltas el cliente por mensaje directo, ¿se te desmotivó? Porque hoy los consumidores somos más exigentes. Hoy los consumidores queremos que nos contesten. Ya. Y hay 150 opciones más. Exacto. Ah, no me contestó, me dejó en visto. Vamos con otra. En un segundo. ¿Qué pasó? Aparece... Este también me daré para buenas. Sí, entonces eso quiere decir que hay, obviamente, hay unas exigencias. Te funciona un montón y puedes vender incluso solamente por ese canal. Pero tienes que tener una comunicación. Mejor dicho, esto es, todos mis clientes son mi prioridad. Oye, qué maravilla. No, necesitamos esta coach. No, yo necesito una tarde completa con Ana Milena. Sí, hay algunas personas que estén ahí interesadas en seguir. Y con la, y con la mamá, dice este viejo. Oiga. Oiga, respétame el favor. Papá.
¿A dónde? No, mentiras, además mi madre es, mi mamá es emprendedora. ¿Escuchan tu podcast? Ah, bueno, este es un podcast, se llama Emprender, Fallar, Triunfar, está en todas las plataformas. Lo hicimos de la mano con Endeavor, que ellos tienen ya unos emprendedores consolidados de los que hay que aprender. Porque a veces escuchamos las historias de éxito, pero no sabemos que detrás de eso hay una cantidad de errores, fallas, han perdido plata. O sea, pero empresas que ustedes, emprendedores que ustedes conocen, que dice, de verdad, esta gente pasó por esto. Sí, volvieron a empezar. Fondo. Para poder lograr el éxito, pues a veces perdemos un montón de, ¿no?, de cosas. Tiempo, de dinero. Y de tiempo con familia. ¿Qué significa, por ejemplo, tener que despedir un 31 de diciembre a 40 empleados? Uy, Dios mío. Durísimo, durísimo. Y ellos cuentan esas historias ahí. Son bien interesantes. Cualquier emprendedor tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Ana Milé, ¿este es tu emprendimiento? ¿Este podcast? No. ¿O estás armando también tú? No, estoy armando. ¿Estás entusiasmando de alguna manera? Bueno, yo emprendí un montón de veces. Porque como yo estudié diseño antes de estudiar comunicación, entonces yo emprendí como infantil, con ropa deportiva, con... Bueno, el que me funcionó es el de mi amiga que salió de... joyas. Ajá. Muy bellas, además. Yo le vendí a ella mi parte porque me dediqué a la comunicación. Ese funcionó y tuve un emprendimiento en Cali de relaciones públicas. Eso también es un emprendimiento de servicios. Servicio. Pero ahorita, como he entendido tanto el tema de algunas fallas en los emprendedores, estoy montando en este momento ya unos talleres de comunicación para emprendedores. Ok, un servicio. Para que sepan contar su historia. No es un producto, es un servicio. Es un servicio. Una asesoría en la experiencia ya que ha adquirido Ana Milé. Sí, señor. Bueno, pues fantástico. ¿Qué tal si hacemos una dinámica para ir cerrando y concluyendo esta entrevista tan linda? Una dinámica que se llama... ¡Directo al grano! Al grano, pregunta y respuesta. Lo que se te venga a la cabeza. Pero no se había acabado el tiempo. No es contra el reloj. Más o menos. Qué nervios. ¿Cuál fue tu primer trabajo en el medio, Ana Milé? Noticinco. ¿Quién es tu mentor en el periodismo? Uy. O tus mentores, un par. Sí, yo tengo a María Eugenia Sierra, Edgar Arias... y mi jefe Juan Roberto Vargas. Bueno, bravísimo para ellos también. ¿Radio o televisión? Uy, no, las dos. No, durísimo, imposible, no. No se pongan a elegir. Las dos. Son tan distintas, en medio de lo mismo son tan distintas y las disfruto un montón las dos. Noticia que recuerdes que te haya sacado muchas lágrimas. Ay, Dios santo. Bueno, creo que la que más lágrimas me sacó, lágrimas de dolor, la muerte de un compañero por una luz de tierra en Buenaventura. Me tocó presentar esa noticia. ¿De un colega? De un colega. Absolutamente durísimo, de Jairito Rojas. Y la que me ha sacado lágrimas de la risa, la de la cabra hace unos días. Ah, ok. Es una gran historia en directo. Muy bien. ¿Amigo que te ha dejado la profesión? Amigo que me haya dejado la profesión. Amigo o amiga. Catherine Daza es una amiga que me dejó la profesión. Uy, Stephanie es una amiga que me dejó la profesión. Alfonso Córdoba también es un amigo que me dejó la profesión. No tantos. ¿Entonces amiguera, Ana Miguel? Sí, yo soy reamiguera. Muy amiguera. Yo soy amiguerísima, sí. Bueno, muy bien. ¿Listo? Y cerramos con ¿cuántas horas trabaja Ana Milé al día? Ay, tantas. Tengo un amigo que me dice, me escribe acá, me dice, oiga, por favor, no trabaje tanto. Creería que, no sé, 11, 12 horas. Porque trabajo en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, no. Eso en algún momento va a tener que cambiar, ¿no? Sí, pero estoy aprovechando, digamos, por ahora este es una bendición de la vida. Sí, por ahora es una bendición, pero en algún momento tendrá que transformarse. Y estás trabajando para eso, para empezar a hacer otras cosas desde otros ángulos, pues, Ana Milé. Sí. Siempre es un placer verte, eres una mujer hermosa, carismática, buena de corazón, y nos enseñas que a veces hay que despojarse de esos egoísmos, de esos egocentrismos, y empezar a vivir también un poco en función de los demás. Sí, señor, no hay que pensar solamente en nosotros, somos un montón aquí. Siempre que vienes nos enseñas, nos llenas de alegría, nos motivas y motivas a muchas personas que nos ven a través de esta pantalla. Ana Milé, muchas gracias por tu compañía, por tu visita, y pues no te redes sociales vacías. Arroba Ana Milé Gu. Ana Milé Gu. Ana Milé Gu, ahí la encuentran, ahí la siguen y ahí aprenden. ¿Hay posillito? Sí, porque tengo mis redes dedicadas a emprendimiento solamente. ¿Hay cobijita? Ay, qué rico. ¿Vas a estrenar color? Esto te va a encantar. Suscripción a El Tiempo Digital. Buenísimo. Cortesía de la casa para que estés atenta a todas las noticias. Pero sobre todo hay cariño, hay respeto, hay admiración y hay un bravísimo para Ana Milé Gutiérrez. Y aquí cerramos esto que se llamó
directo al grano.